eso, María Corzo? Bueno, bien, bueno, la verdad que el encuentro fue muy satisfactorio. Y estamos, bueno, tratando de ir coordinando las actividades y las distintas propuestas que surgieron desde ahí, con algunas que nos hemos ido juntando personalmente porque eran propuestas muy puntuales, y con otras hemos ido avanzando en propuestas. ¿A qué propuestas haces referencia? O sea, de esa reunión que te preguntaba Juanma con el intendente encabezándola, ¿qué conclusiones se sacaron y a qué apuntan ahora, por ende? Bien, apuntamos a poder sostener y poder seguir trabajando en estas mesas de gestión que se pueden ir gestionando territorialmente, y todas las que tengan que ver con uniones vecinales, con todos los clubes que por ahí tienen problemas similares, ¿no? Bien, por lo que decís, o sea, los clubes, ¿cómo están hoy? Bueno, la situación de los clubes también hoy es un poco difícil, porque tiene que ver también con la situación que estamos atravesando, ¿no? Con pagar los impuestos, con pagar lo que es luz, los entrenamientos de la noche. Se les ha empezado como a complicar un poco más la situación, porque también la gente hoy, si tiene que recortar, ¿en qué tiene que gastar? Y por ahí la cuota del club no la pagás. Entonces, por ahí también, los ingresos que tenían por cuotas sociales y distintas actividades también se ha reducido. Sí, bien. Sí, eso lo hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones. Para colmo, cada año aumenta más la luz, el gas, los impuestos, en definitiva, y no ayuda la economía entonces del todo a justamente los clubes, que son una de las tantas entidades intermedias. Una de las tantas, y no, si tenemos de hace unos días que se autorizó el 16,9%, creo, el aumento, ¿no? Sí, de la luz. De luz. Sí, está bien, es correcto. Pero bueno, fuera de esto, que está claro, ¿no?, que es un momento complicado, en esa reunión, ¿qué otra cosa por ahí rescataron que están trabajando actualmente? Bueno, la verdad que muy buena la predisposición de las entidades para seguir trabajando y proponiendo distintas actividades. Un poco la consigna del encuentro en su momento era qué estábamos haciendo juntos y qué podíamos hacer y cómo podíamos mejorar eso que estábamos haciendo. Y bueno, hemos tomado las sugerencias y después atendiendo actividades puntuales como la que surgió con la Alianza Francesa, que empezamos a partir del 9 al 13 con una proyección de cine francés. Sí. Mesas de gestión que se han propuesto y que se siguen sosteniendo, como es en la Unión de Vecinal del Barrio Sutter, que también se ha seguido trabajando por temas puntuales como es la cloaca. Y bueno, tiene que ver con, por ahí, temáticas muy puntuales de cada una de estas entidades. Sí. Con las que estamos avanzando en acompañar o ayudar a la solución. Sí, perfecto. Bueno, y recordemos por ahí la importancia, ¿no?, que tiene el hecho de una entidad intermedia, la importancia, digo, de estar ordenadas, de tener los papeles en regla. ¿Cómo es esa parte? Bueno, es fundamental porque, bueno, pero toda asociación civil, toda entidad intermedia requiere, digamos, de un marco legal y trámites administrativos que se deben de cumplir como toda organización. Entonces es muy importante para su funcionamiento y demás también para poder esto, ¿no?, poder acompañarlos con distintas actividades o distintas ayudas. Uno de los requisitos es justamente que tengan sus papeles al día o estén administrativamente ordenados. Sí. Bueno, ¿y cuáles son los...? Sí, diga, después sí, le consulto. No, en esto digo que el intendente Emil Ferrich tiene una política clara en el acompañamiento de las entidades intermedias, porque las considera y consideramos que son un pilar fundamental. Sí. ¿No? Porque son las que están justamente donde surgen los problemas, donde están las necesidades, porque es el vecino que está todos los días en las distintas actividades o las distintas situaciones, entonces son ellos los que nos hacen llegar justamente las necesidades. Sí, estamos y, con... Sí, sí. No, y con esto entonces acompañamos desde el municipio con todo lo que es asesoramiento técnico, acompañamiento de profesionales. Entonces contamos con contadores que hacen los balances, con escribanos que certifican las firmas y hacen escrituras en el caso de conformación. Y más o menos nosotros para esta época del año, que es importante porque ya muchas cerraron sus balances, ya les hemos entregado los balances resueltos y están en proceso de asamblea.
ya sea solamente para tratamientos de balance o para renovación de autoridades. Sí. Que es un poco, digamos, el trabajo administrativo en el que nos encontramos en esta época del año. Correcto. Uh-huh. Bueno, estamos con María Corzo, titular del área de entidades intermedias. O sea, si alguien quiere tener una entidad intermedia o si tiene una y quiere mantenerla en regla y evitar problemas a futuro con que le... por ejemplo, ¿se le puede quitar la personería jurídica a una entidad intermedia si incumple en alguna cuestión? Sí, por supuesto. Sí. Sí, se pueden intervenir también en el caso de que sea necesario, digo, porque están reguladas bajo el Código Civil, entonces es decir, que tienen que tener un cumplimiento de las normas establecidas. ¿Cuáles son, recordemos, esas normas? Es fundamental justamente esto, el tratamiento de los balances. Pueden variar los estatutos de acuerdo a la época o los años que lleven de conformación. No, eso depende por ahí de cada estatuto, pero son anuales. Puede ser que cierre en diciembre o cierre a mitad de año, pero digo, son 12 meses. Y las autoridades puede ser que se renueven o cada 2 años o 1 año, de acuerdo al estatuto, y de llevar sus libros administrativos y la cuota social. Sí. Entonces eso es básico y fundamental para el funcionamiento. Bien. Y ese balance que decís, que ¿quién lo tiene que, o sea, lo tienen que presentar en el área de entidades intermedias, por ejemplo? Mira, el procedimiento del balance es, nosotros podemos hacérselos en el área con nuestros contadores. Una vez que el balance está hecho, se lo entregamos a la entidad, lo certifica el Colegio de Ciencias Económicas, y una vez que está certificado, se envía a la Dirección de Personas Jurídicas para que sea aprobado. La Dirección de Personas Jurídicas tiene sus asesores, tanto legales como contadores, que son los que revisan que esté todo en orden. Si está todo en orden, aprueban y archivan, digamos, el balance. Bien. Y eso es en cuanto a balance. Si hablamos más en líneas generales de los requisitos de una entidad intermedia para funcionar correctamente, ¿cuáles son, además del balance? Claro, que es fundamental justamente, digamos, el balance, porque es la rendición de la cuota social del ciudadano, digamos, del vecino, que es el que aporta, porque es importante que tengamos en cuenta esto, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. Es decir, que el balance es lo que se hace con la cuota social, con las donaciones, o con todo esto que ingresa en aportes de la comunidad para la tarea solidaria o a la tarea que realice, ¿no?, la entidad. Entonces es fundamental tener que rendirle al vecino qué se está haciendo con eso que yo estoy pagando, o eso que yo aporté, o eso con lo que yo me acerqué a la institución. Entonces para eso es fundamental. ¿Actualmente tienen un número de cuántas entidades intermedias hay en San Rafael? Mira, actualmente con personería jurídica hay 707 más o menos entidades. Sí. Digamos, con personería jurídica. Es importante esto de que el número de resolución, el número de personería jurídica no se pierde una vez que está conformado, a modo que se solicite la disolución, ¿no? Que requiere también todo un trámite administrativo. Pero si no, lo que pierden es la vigencia de funcionamiento y se pueden poner en vigencia, se pueden recuperar, ¿no? Sí. O volver a poner en funcionamiento porque el número de resolución sigue estando. Actualizar es la comisión directiva. 707 entidades intermedias, si uno compara el número con hace un año, por ejemplo, ¿han cerrado entidades intermedias? No, cerrarse no, si se han creado nuevas entidades intermedias, se están conformando y estamos ahora también en proceso de elaboración de escrituras nuevas, pero no, el procedimiento de ser, porque uno de los requisitos para poder cerrar una entidad es que esté al día. Entonces el procedimiento es al revés, primero tienen que poner la vía, poner los papeles y recién ahí se solicita el cierre, ¿no? O la baja de esa personería. La pregunta iba dirigida más que nada porque, bueno, hablábamos de la crisis hace un rato, ¿no? Económica, la luz, el gas en los clubes, por citar un ejemplo cualquiera, y digo, a pesar de esa crisis... de hecho estás comentando como que hay más entidades intermedias, ¿a qué crees que se debe eso? Bueno, también en esto hay una clara política municipal, ¿no?, de acompañar y de poder poner muchos de los recursos a disposición de las entidades para que puedan seguir funcionando. Porque entendemos también la importancia que tienen en nuestra comunidad.
los clubes para nosotros son fundamentales, digo, que un chico esté en un club, que esté contenido en una actividad deportiva y no esté en la calle, que para nosotros es fundamental. Entonces, bajo ninguna circunstancia, digo, podemos permitir que el club cierre. ¿Subsidian subsidian muchas entidades intermedias ustedes, por ejemplo? Sí, de distintas maneras, pero digo, llegamos a todas las entidades con distintos recursos, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. Sí, a ver si entendí bien, ¿no? Obviamente que cada caso será distinto, que la ayuda no para todas será igual, porque habrán algunas que tienen más recursos que otras, pero en definitiva, vos lo que mencionaste es que el municipio ayuda a todas las entidades intermedias que hay en San Rafael, absolutamente todas. Sí, desde, ya te digo, desde que pasen por el área y generarles el trámite o poder llevarles los papeles, digo, ya estamos ayudando, acortando distancias y acortando recursos, ¿no? Sí. Sí, no, por eso, cuando uno dice ayuda, no necesariamente es económicamente, hay 10.000 formas de ayudar, ¿no? Claro, por eso te digo que no, digo, me decías subsidiadas y bueno, digo, depende de las necesidades, pero digo, que acompañamos y estamos presentes en cada una de las entidades, digo, de acuerdo también a las necesidades. Sí. Bien, y esto que te digo, nuestra receptoría, digo, es como un medio, digamos, entre la dirección de personas jurídicas y las entidades intermedias. Entonces, digo, acortarle esos plazos, que no tengan que viajar a Mendoza a llevar los papeles porque los hacemos nosotros, les hacemos todo el seguimiento de los expedientes, también es acompañarlos. Bien, y por ejemplo, en el último año, entonces te cambio la pregunta que te hacía hace un ratito, en el último año, ¿cuántas entidades intermedias han abierto en San Rafael, más o menos? Más o menos unas 20. 20. Que van entre uniones vecinales, asociaciones de apoyo, que se dice, digamos, que tienen objetivos en común y trabajan distintas temáticas. Digo, hay como variado, digamos, los tipos de entidades que se han ido creando. O sea, las entidades más... Uniones vecinales, donde no teníamos uniones vecinales en los barrios. Sí. Las entidades intermedias más comunes son, bueno, uniones vecinales, clubes... ¿Y qué más? Centro de jubilados. Sí. Sí, después tenés después las que trabajan distintas temáticas, ¿no? Esas también tenemos un montón, hay varias. Bien. Las que tienen que ver con discapacidad, las que tienen que ver con educación. Bien. Las que se dedican netamente a actividades solidarias. Te escucho un poco mal, Joaquín, por ahí te pido disculpas si me demoro en contestar porque... Tengo como un eco en el teléfono que hace que se me dificulte a veces terminar de escuchar la pregunta completa. Bien, ¿ahí me escuchas mejor? ¿María? Sí, hola, ¿ahí? ¿Ahí me escuchas mejor, digo? Sí, hay como un eco en la línea que hace que por ahí se dificulte un poquito. Bien. Bueno, vamos a tratar de ver si lo solucionamos. Recordemos que estamos con María Corzo, ¿no? Titular del área de entidades intermedias. 707, decíamos entonces... las entidades intermedias que hay, y bueno, recordemos, digo, si alguien, por ejemplo, no tiene, ¿no?, una entidad intermedia y quiere abrir una, ¿cuál es el primer paso que tiene que hacer? Bueno, el primer paso es que se pueda acercar al área para poder nosotros explicarle, digamos, cómo funciona y que nos explique un poco cuál es el objeto, porque el estatuto en términos generales es el mismo de funcionamiento, ¿no? El que establece cuándo se deben de presentar los balances, cuál es el rol de cada una de las figuras de la comisión directiva, pero lo que verdaderamente le da la identidad a la asociación es el objeto social, son los objetivos que establezcan de funcionamiento. Sí. Entonces, trabajamos justamente en eso, que en primera instancia nos expliquen un poco cuál es el objeto, después los ayudamos a construir ese objeto, ¿no? Porque el objeto te limita o no el accionar. Lo que está escrito es lo que vos podés hacer y lo que no está escrito, entonces que no sean objetivos cerrados que no les permitan trabajar, ni tan abiertos que sean incumplibles. Pero trabajamos en eso fundamentalmente en esa primera instancia. Una vez que se ha trabajado y que ya estamos listos, digamos, para poder conformarlos, es la integración de las personas y ya empezar a construir lo que es la escritura. Bien. De todas las personas que inicialmente, digo, le integran 10 personas. 7 que integran la comisión directiva y 3 que son los socios fundadores. Y después se requiere toda una documentación de las personas que lo van a integrar y acreditar la identidad, bueno, algunos, digamos, requerimientos administrativos. Perfecto. ¿El área dónde funciona, recordemos? Nosotros estamos en calle Comandante Sala 150, el edificio Fernando I, planta baja, la última oficina a mano derecha.
Bien. Al ladito de Defensa al Consumidor. Exacto, comandante Sala 150, Fernando primero el edificio, planta baja, dijiste. Planta baja. Bien. Planta baja. Perfecto. De lunes a viernes por la mañana, ¿es eso el horario? De lunes a viernes de 7 a 14. Bien, perfecto. Bueno, cortito, que nos quedamos sin tiempo, pero mencionabas los centros de jubilados hace un momento. ¿Cómo está la obra del centro de jubilados del Cerrito que están efectuando actualmente? Bien, es una obra que ya está finalizada, tenían como un espacio muy muy reducido, muy chiquito para funcionar, se los ha acompañado en la pequeña construcción, digamos, de una ampliación, y estamos próximos a que se pueda inaugurar. Uh-huh. Creemos que será para las patronales del distrito. ¿Y cuándo son las patronales del distrito? Las patronales del distrito son el 7 de agosto y creemos que será algo de cerca del 14, por una cuestión del proceso electoral que vamos a atravesar en el medio, sí, que podremos realizar la inauguración. La inauguración. Bueno, y el centro de jubilados es una obra de ampliación del centro. Sí, sí, es una construcción, es una ampliación del lugar que ellos ya tenían. Sí. Y esa... Pues esto tiene que ver con eso de eso que hablábamos y que remarcábamos un poco de las distintas actividades que vamos haciendo en conjunto, ¿no? Entre el municipio y las instituciones. Y para los centros de jubilados que entregan los bolsones, hoy es fundamental contar con un espacio donde puedan, digamos, hacer entrega, donde puedan juntarse. Uh-huh. Bueno, y esa obra de ampliación, básicamente, ¿en qué consta? En esto, en la ampliación de un salón, de un espacio, digamos, donde puedan funcionar. Ellos tenían algo muy reducido y se ha hecho algo un poco más grande. Y por ejemplo, ese salón del centro de jubilados sirve para reuniones, para encuentros, para eventos, para diversas cuestiones, ¿no? Sí, exactamente, y fundamentalmente también para que puedan entregar el bolsón y estar ahí los jubilados, ¿no? Uh-huh. El centro de jubilados del Cerrito, aparte una zona interesante en la cual está ese lugar de San Rafael. Sí, bueno, también tiene mucha cercanía al centro el Cerrito. Sí, por eso, a eso estamos iba. Estamos como bastante, bastante cerca de la ciudad. Bien, bien, perfecto. Bueno, María Corso, titular del área de entidades intermedias, dialogó con nosotros. Te agradecemos esta comunicación. Te liberamos. Buen fin de semana, ¿eh? Chicos, muchísimas gracias. Como siempre, muy muy amables por traernos el espacio. Que ustedes también, que tengan un lindo fin de semana y cuídense del frío. Bueno, igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Chau. Ahí estaba María Corso, entonces titular del área de entidades intermedias, hablando...